Nuestra gratitud, nuestro reconocimiento, nuestro aprecio y nuestra solidaridad para con ellos. La realidad es que no solo la historia de Baja California Sur, sino la historia de México no se explicaría sin el actuar de nuestras Fuerzas Armadas y en especial de la Fuerza Aérea Mexicana. Y con un gusto enorme ver cómo el talento de tantos ingenieros aeronáuticos que ha habido en México y que en su momento, lo acabamos de ver en esta exposición, fuimos puntal del desarrollo aeronáutico a principios del siglo pasado en el mundo, ha sido retomado y ya de nuevo tenemos vehículos prototipo aéreos de instrucción y de reconocimiento fabricados por la industria armada mexicana. Entonces, qué bueno que volvemos a confiar en nuestras instituciones, que le vamos a invertir y que le vamos a apostar en temas tan importantes como este.